Soy Humberto Lorandi, médico, que llegué a Neuquén el Día del Médico, justamente el 3 de diciembre de 1969, a trabajar de médico en el Chocón. Mi vinculación del Chocón con las empresas era desde pequeño, que había trabajado en los diques del Niwin mi padre, por lo tanto estábamos relacionados. Bueno, la vinculación de la gente de Córdoba me ofrece ese trabajo y desde Córdoba aparezco por los lugares de Neuquén. Neuquén yo lo conocía de antes, de viajes que hacíamos de Mendoza. Yo, mi lugar original es San Rafael, Mendoza. Así que lo conocía de antes de haber viajado y conocido. Me acuerdo siempre de la patente con el pico nevado en Lanín, que era una de las patentes más bonitas de auto que había. Bueno, llegué al Chocón, había conflicto con el médico que estaba. El médico era hijo de un profesor de la cátedra de anatomía de la Universidad de la UBA, o sea que no era ningún improvisado, pero bueno, no lo querían, no estaban aceptando el sistema, había mucho conflicto, así que él se va y quedamos ahí con el verdadero paro que comienza en enero, que fue una huelga que duró bastante tiempo. En el cual uno podría contar muchas anécdotas de esa huelga. Hay muy poco escrito de la huelga del Chocón. Cuéntelas. Muy poco escrito. Sería como para escribirlo un poco más con los diferentes componentes de eso. Yo le puedo decir que como médico del Chocón teníamos un vehículo que nos daba la empresa, porque estaba el obrador, la obra provisoria y la villa permanente, que es la que ustedes conocen cuando van ahora. Cuando yo llegué, aparte del accidente ese, me acuerdo que a la noche los tres delegados obreros, Alac, Torres y Olivares, me llamaron y en un pabellón me preguntaron dónde iba a vivir, si arriba o abajo. Estoy en la casa acá abajo, la casa que tenemos abajo. Y en segundo lugar me dijeron si era capaz de tomar en una latita el extracto de tomate Spat, me acuerdo bien, pero presente todavía. Bueno, y me convidaron vino y lo tomé. Yo no me acuerdo si uno, quién de ellos dijo, este puede ser uno de los nuestros, así como diciendo, bueno, habría que hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero estaban hacinados, los obreros estaban hacinados. El lugar de espacio no son los trailers del petrolero de ahora, nada que ver. O sea que había motivos. Bueno, la huelga tuvo, algunos le dan tinte político por ideología de los dirigentes, otro que había, el Chocón, era un campamento. Tenemos que tener en cuenta que la empresa que venían, que era italiana, venía de algo de Perú, algo de Nigeria, el trato con la gente era diferente. Yo al haber hablado italiano podía hablar con ellos, les costaba entender a veces cómo era la idiosincrasia nuestra, cómo era la gente nuestra. Se trabajaba mucho, eran jornadas de 10, 12 horas, ¿verdad? Y la gente ganaba muy bien. No se ve que la gente ganaba muy bien. Eso es el tema de las obras, los obradores, que a veces no se entiende cuando se hace una obra los conflictos sociales que hay. Y que el otro día, en una charla que tuvimos con un importante dirigente gremial de la zona, analizábamos los campamentos, analizábamos los trailers, analizábamos la vida en esos lugares que es precaria y transitoria. Por supuesto, el Chocón surgió una población que no surgió en otros lugares, en otros diques, porque el dique es un lugar transitorio, no está siendo una ciudad ni una villa, está siendo una obra, y es un obrador. Un obrador donde tenía casa, donde tenían buenos sueldos, ¿verdad? Y por lógicamente, en un obrador donde llegó a haber 5.000 obreros, donde la población llegó a ser de casi 15.000 habitantes, ¿verdad? Con pabellones de solteros, con pabellones de casados, el casado generalmente era a un nivel técnico por arriba, entonces
toda esa población sin escuela o que venían de diferentes obras, tenían sus, su problemática. Bueno, había policía local de Neuquén, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires, y demás organismos del Estado que daban vuelta en todo eso. Ahí conocí, bueno, recuérdame a quién conocí, pero recién llegado uno no conocía los personajes de Neuquén, pero la revista Así o Ahora, una de esas revistas Así, un día me saca una foto donde yo estoy quemando unas reses. Resulta que, como se quejaban de la comida, de lo que le vendían, de lo que le estaba mal la carne, entonces voy a hacer una inspección y veo las reses negras, entonces las saco. Esto hay que quemarlo directamente, no hagamos otra cosa. Entonces, quemando las reses, no la quemaba yo, la estaba quemando, saca una foto y aparece la foto. Entonces, pienso que a raíz de esa foto, a los pocos días aparece un señor en el consultorio que me dice, ¿no le parece que podríamos hacer un matadero acá en el Chocón? Me digo, no. En todo caso, hagamos un matadero en Picún Leufú, donde hay ganadería, porque el Chocón va a desaparecer. ¿Quién era ese señor? Era don Felipe Zapá. No era gobernador en ese momento todavía, pero digamos, la pregunta que hacía, por lo que se le da, es una anécdota que cuento, ¿verdad? Porque a veces no entendemos las obras y no entendemos que en ese lugar no se está construyendo una ciudad. La empresa no fue a construir una ciudad, fue a construir un dique. Bueno, es difícil entender todo eso. Salvo que uno ha sido chico, estuvo en un obrador, ¿verdad? Y sabe, porque en el Niwil, si ustedes van, hay una pequeña villita que no es nada. Niwil era el dique que yo conocí desde chico. Se imagina que yo era chico y tenía una bicicleta que era la única bicicleta en Niwil. ¿Se imagina? O sea, entonces, son todas las cosas de los obradores. Le digo porque yo después me voy, en el año 70, fines del 72, me voy de la empresa, de la obra, habiendo pasado por Loma La Lata, y ahí entro a Neuquén, al sector público. Y el camino que era seguir era o la demás obra, Piedra del Águila, o bien Yacyretá o Salto Grande, que era la obra que continúa. Entonces uno como médico también tiene que decidir un poco si se estabiliza o hace la vida de obrador en obrador, que es una medicina muy particular. No se olvide que la empresa constructora de un dique no hace una medicina. Me acuerdo que Ondar, presidente de Hidronor, y Sureda, vicepresidente, al hospital que teníamos allá nos decía el elefante blanco. Nosotros le íbamos a pedir, pero para ellos un elefante blanco. No sé si me entienden. No se estaba haciendo un hospital. Y para ellos todo lo que era el gasto de medicina era gasto. Y para nosotros eran médicos, y eran pacientes, y eran personas. Entonces, a veces hay choques de todo eso, difíciles de entender. Si hoy en una sociedad normal todo el mundo entiende que la medicina y la enfermedad es un gasto, y para cualquier familia cuando se enferma hay un gasto, para el Estado es lo mismo, para el médico no, para el médico piensa que es la salud. Entonces, son conceptos que no se han cambiado mucho. Bueno, podemos hacer muchas cosas en Chocón, y vamos a contar alguna anécdota. Por ejemplo, teníamos un vehículo y tenía un pase libre dado por la empresa, pase libre dado por los huelguistas. Yo con los huelguistas, siempre con mucho respeto los atendí y nos permitía ir de un lugar a otro. Una noche voy a omitir el nombre de personajes o funcionarios que había, ¿sí? Porque la historia argentina tiene algunas limitaciones, se arranca de tal periodo y no para atrás. Entonces, cuando
Uno cuenta la historia, debería contar desde que nace una persona hasta que muere. La juventud, la adolescencia también tiene que estar. Entonces, no quiero entrar en polémica por ahora, salvo que alguien lo quiera hacer. Entonces, vuelvo a decirle, una anécdota hermosa, una noche hermosa. Me llaman y a la seccional, la policía que estaba ahí, y me encuentro con varios policías, con el pantalón bajo y con una diarrea tremenda en el medio del campo. Tremenda, una diarrea tremenda, bueno. Diarrea, diarrea. Lo revisamos, lo tratamos un poco y buscamos el otro día qué puede ser. Fíjese que en el Chocó no estaba la olla popular. Pero en la olla popular que hacían los obreros, también podía comer la policía y cualquiera, era popular. Y una investigación de los residuos de alimentos, encontramos después sal inglesa, lo que ustedes conocen como sal inglesa. Cuando fueron los policías le echaron sal inglesa. No mataron a nadie, pero una anécdota, ¿verdad? Tampoco se pudo denunciar, tuvimos los datos. El bioquímico falleció hace poco, el que hizo la investigación, que es un bioquímico acá. Bueno, una anécdota de una huelga, ¿verdad? En una olla popular y alguien quiso hacer, le puso sal inglesa. ¿Quién fue? Y no sé. Discusiones, sí. Discutíamos mucho con Denevares, problemas de prostitución, enfermedades venéreas. Discutimos mucho con Denevares también cuando llevaban la comida afuera, de que le regalaban la comida a los obispados y a veces no se podía aceptar, porque nos llamaban como médicos a que controláramos. Y yo me acuerdo que las latas que conocen, que puede ser de cualquiera de las verduras que hay, eran redondas, o sea que los comerciantes regalaban latas vencidas. Entonces había que decomisar. Se imagina que viene el obispo o la camioneta del obispado y uno tiene que decir que no puede entrar. Eran todos conflictos. Conflictos. Yo en mi vida tuve una sola vez a alguien que me puso el cuchillo acá y fue un carnicero del Chocó. ¿Y por qué? Y porque no, los obreros empezaron a denunciar. Doctor, ¿cómo puede ser que dos rodajas de jamón me cobren 100 gramos? Entonces vamos y pesamos los 2 gramos. Y no, eran 25 gramos. Entonces, carnicero, usted se mete acá. Pues, gran lío también. Había que, teóricamente, el dueño de esa empresa que se fuera, no se podía ir. No se podía ir, ¿eh? Porque dentro de un obrador hay un montón de intereses cruzados. No es solo hacer la obra. Están los supermercados, la cooperativa, la tienda, lo que le dan de comer. Entonces, es todo un mundo muy especial, ¿verdad? Que ligeramente podría ser de mucha corrupción. No, hay que vivir en esos lugares y hay que lograr que hay gente vaya con eso también. Bueno, hay que controlar. Entonces, esos pequeños actos del médico, el médico bromatológico, si quiere, hacía que se ganara un poco la confianza en el obrero. Y se lo atendía correctamente, se lo revisaba. Para contar alguna vez. Y para una anécdota final, cuando termina la huelga, la policía federal detiene a los Torres, Alay y Olivares. Entonces, piden que un médico los revise. Entonces, ellos pidieron que el doctor Lorandi, soy yo, lo revisara, que ellos confiaban en el médico de la empresa. Digamos, hubo una buena relación, digamos, no era una guerra, sino que con gran respeto lo revisé y me acuerdo que le digo, ¿nos vamos a desvestir? No, doctor, no nos ha golpeado nadie. Me acuerdo muy bien. Y le di el certificado correspondiente, ¿verdad? El final de una huelga, y ellos tres desaparecieron como cosas. Y sí que hay cosas. Hubo un hecho, bueno, de los accidentes mortales del Chocó, aproximadamente fueron 50. Perdón, usted dice desaparecieron, ¿qué significa?
Usted dice los tres desaparecieron. Ahora le voy a... Pues, 50 accidentes, digamos, de la obra y 150 accidentes de la ruta. Yo le digo que cuando discutíamos eso, la gente venía a Neuquén a los prostíbulos y volvía a la mañana y esos accidentes de ruta eran tremendos. Por eso discutíamos también el tema de prostitución, pero bueno, no quiero entrar en polémica porque todavía no hemos madurado, ¿verdad? Le digo con los accidentes, hubo un accidente, bueno, un italiano y dos capataz y dos obreros que eran argentinos, ayudantes argentinos. Una torba, sacudían adentro para sacar la arena y en vez de poner en marcha la cosa, lo hicieron con el martillo, se le cayó encima. Bueno, quedaron enterrados, cuando se pudieron sacar estaba muerto. ¿Qué pasó? Entonces en el club obrero hicieron el velorio y bueno, el cajón del italiano era, pongámosle, para exagerar, de ébano y el otro era de álamo. Estamos exagerando para no mezclar madera. Bueno, lío por los cajones, por la discriminación, ¿verdad? El cajón del italiano venía de Italia, lo iban a llevar a Italia, ¿verdad? Había, no se olvide que no eran solo italianos, había franceses, sudafricanos, japoneses, alemanes, de todos, tuvieron toda la raza. Son anécdotas un poco al chocón. ¿Dónde conocí un mapuche? En el Chocón. Ahí conocí un mapuche. En Loma La Lata, cuando yo estuve también 6 meses ahí, ahí no conocí mapuche, ¿eh? Pero en Chocón sí, cayuqueo era. Ese cayuqueo hoy está en Italia. ¿Eh? Era cruzando el río, sobre el Río Negro, encontrábamos cuando dábamos la vuelta, se imaginan la vuelta el sábado y domingo, era los alrededores, a ver el campo y más campo. Y bueno, ahí vivía una india, cayuqueo, con un chico, tenía una nena, aproximadamente calculamos de 6-7 años. Esa nena de 6-7 años estaba tullida, estaba toda encogida, nunca había salido, o sea, un raquitismo total. Bueno, la convencimos, la llevamos al hospital y ahí comenzamos a estirar, digamos, vulgar, le hablo en términos más vulgares para que se entienda, su hueso, conclusión que al cabo de meses se rescató. Esa niña, una familia italiana, Moretti, se encariñó de tal manera y logró que la dieran en adopción y se la llevaron a Italia. En Milán, si ustedes van, está la casa, está la chica esta, que por supuesto el desarrollo intelectual fue mínimo, ¿verdad? Pero bueno, para que veamos que no siempre se despreciaba a la gente, sino que también había mucha gente que apreciaba eso. Y no era un trofeo de guerra a un indio, ¿eh? Sino esa chiquita, el cariño que se había afectado. Y bueno, cuando venía la india, la madre, había un poste en el hospital. Venía con el caballo, lo ataba el caballo ahí y ese era el lugar de ella, no era del director del hospital, no. Era el lugar de ella. Si le ocupaban el lugar, hacía... Entonces, a ver, anécdota un poco de los indios del Chocón, cayuqueo. Es un poco el paso por el Chocón. Bueno, la frase, los tres gremialistas desaparecieron. ¿Qué significa desaparecieron? Se fueron del Chocón. Se fueron del Chocón. O sea, termina el paro, no desaparecen, estuvieron después en Neuquén. Desaparecen del Chocón, tiene que irse el Chocón y aparece. No se olvide también que había internas de la boca. Internas de la boca son bastante comunes y normales, ¿verdad? Así que... Y ahí salís del Chocón y vas al sistema público. Bueno, cuando yo salgo del Chocón en el año 72, el doctor González, sí, del hospital, nosotros en el hospital era... El Hospital Chocón no perteneció al sistema de la provincia. Era un hospital de la empresa que se atendía cada vez más, pero que estábamos muy desvinculados. Pero venía mucha gente a visitar el Chocón, la obra. Entonces ahí conocemos funcionar y todo lo demás. El conflicto del famoso Ados de Neuquén, el Andos, que se llamaba en aquella época, de Manrique. Nosotros vimos los personajes esos que no se refugiaron, iban al Chocón y ahí nos comentaban. Lo vivimos de afuera, el plan de salud de la provincia lo vivimos muy de afuera, ni tuvimos prácticamente ninguna injerencia por parte de la provincia en el hospital. Yo a veces me pregunto de quién dependía.
la estructura médica con de los médicos después que llegaron después, porque nosotros fuimos 5 los médicos, ¿verdad? Que llegaron después eran, venían prácticamente del hospital italiano, de Buenos Aires, por la vinculación de las empresas italianas, y no se olvide que el hospital italiano tiene sus vinculaciones con sus empresas, así que vinieron de ahí un poco, y las derivaciones estaban, también se decían al hospital italiano, y algo al hospital Neuquén. La complejidad del hospital del Chocón, teníamos respirador, intensificador de imagen, estaba muy bien equipado desde el punto de vista para la época y por lo que había que hacer. Bueno, por supuesto, consulta había, yo no bajaba de las 100 consultas diarias, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se hacía parte educativa también para la salud. La gente acudía, nos respetaban, pedían. Yo los no di los certificados cuando le justificaba de trabajo, nunca le daba un certificado del sobrecerrado, el paciente lo leía. El certificado del día lunes que yo daba era luneitis, le ponía luneitis, hoy te lo perdono, próximo lunes no. ¿Y cuál era la causa? Y el alcohol. ¿Qué podían hacer después de una jornada ruda de trabajo? Tomar un poco de alcohol o mucho alcohol y punto. O bien, cuando recibían las prostitutas hacer la cola, que nosotros los médicos decíamos que la prostituta del Chocón ganaba más que nosotros. Punto interesante. No vamos a charlar ahí, porque van a figurar muchos personajes de las charlas que tuvimos y no, lamentablemente no están grabadas ni filmadas. Estamos con el tema ese. Pero pudimos combatir bien y pudimos que cuando entraban pasaran por el hospital, se las revisaba y se las controlaba, y con eso combatimos bastante la enfermedad de venerea. Combatimos bastante, no del todo. ¿Y tu entrada en el sistema público acá de Neuquino cómo fue? La entrada del sistema. Entro yo acá, yo hacía imágenes, así que cuando llegué al Chocón, por supuesto, imágenes, radiografía, había muy pocas para hacer. Entonces tenés que atender a los demás pacientes, ahí no hay vuelta que darle, ¿verdad? Y cuando vine acá a Neuquén, fui al hospital Neuquén, de ahí radiólogo, me acuerdo que yo pedí ser full time, porque en el Chocón éramos full time. Me dijeron que no. Estaba Elsa Moreno, estaba Perrone. No. Después, al año, año y medio, crearon los full time del hospital. Así que yo siempre pedí full time, no me dejaron ser full time. ¿Y por qué no te dejaron? Porque no estaba full time. Porque, a ver, si uno mira el hospital Neuquén de aquella época, ¿verdad? No puedo hablar de antes, salvo por la historia, pero el hospital Neuquén en aquella época no había full time. El full time viene con el grupo grande de médicos, ¿verdad? Cuando ya sube Zapá y todo lo demás, con Elsa, Moreno, Perrone, ¿verdad? Y que se dedican a eso, que vienen ya de Buenos Aires. Entonces ahí viene el periodo de Lozada, de Kremer, de Heller, Calvo. Él es del hospital Heller, ¿verdad? Hibi, Maletti, ahí se crea el grupo, ¿verdad? Que son los que le dan un cambio al hospital. Del clásico hospital, donde el médico iba al hospital porque tenía que pertenecer al hospital, pero perdóneme, se rajaban del hospital. Si tenía que estar 5 horas, no. Lo clásico que conocimos, quienes tenemos unos años, lo que era la medicina de aquella época. Y la gente que vino nuevo eran de 7-8 horas y de dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva, hay un error a veces que la gente cree que tiene que estar muchas horas, no. Dedicación exclusiva o full time significa que yo trabajo en ese lugar y nada más. Y la jornada puede ser de 5, 7, 8 o la que se establezca. Pero ahí, digamos, apareció. Esa gente, aunque le parezca mentira, por mucho que se habla, rápidamente dejó de ser full time. Lo que viene. Y ahí creó una gran división con los médicos que estaban, que se rajaban, como yo digo, o estaban poco, con estos que habían llegado, que estaban mucho.
Pero como todo nombramiento en el sector público de un profesional, es la historia, dura 1, 2, 3 años, después se deteriora el salario. En un país con inflación, que nunca hemos dejado de tenerla, lo que usted pacta hoy, si se mantiene en el tiempo, automáticamente. Por lo tanto, coincide conmigo que al no ser full time, que el jefe de radiología del policlínico, que era la parte donde entraron ustedes, ¿verdad?, lo elige el intendente. Entonces, él también era radiólogo en el hospital. Entonces, deja el lugar por una licencia en el hospital, yo estoy en el lugar de él, y a su vez ocupo el lugar de él acá. Y entro a la clínica. Entonces estoy part-time allá, o sea, puedo trabajar acá. Trabajo en los dos lugares. Bueno, mi trabajo en el hospital duró, en salud pública duró 2 años y medio, 3. Había, porque allá al año, me acuerdo que se había roto el tubo, meses para conseguir el tubo, para arreglar un aparato, o sea, los hospitales estaban mal, estaban muy mal. Entonces, prácticamente yo renuncio ahí, al hospital, y me dedico exclusivamente acá, porque estar en un lugar u otro y tener que traer pacientes al hospital y hacerlo acá, todo lo demás, era una cosa que yo tuve mi severo encontronazo con el director de aquella época, ¿verdad? Que inclusive ni me daban el material, entonces me fui. En aquella época ya estaba ministros del VAS, que era médico también, pero ya no era el ministro técnico, ya era la parte política, se comenzaba a ver la parte política. Porque una cosa en salud es lo técnico, aclaro, por las dudas que se interpreten mal lo que digo, yo considero que los cargos en salud, lo que es salud pública, son cargos, para mí, subsecretario, lo que quiera, es técnico y debe perdurar en el tiempo mientras cumpla su función. Como si fuera un juez. No con cada cambio de gobierno cambiamos el ministro y el subsecretario de salud. Porque entonces las políticas de salud no sirven. Las políticas de salud son a largo alcance, los resultados se ven a largo alcance. Y son políticas que hay que poder rendir después los resultados. Por eso le digo que cuando se mezcla política y salud, en salud tenemos los vaivenes que hemos tenido. Y entonces, en el año 75, yo estando acá, la pediatría afuera en Neuquén era pobre, escasa. Entonces yo había estado en el hospital, conocía a los profesionales que habían entrado, participé y conocí un poco cómo eran los concursos, bueno, y los invité a formar servicios dentro de esta institución. Bueno, no fue fácil, pero los convencimos y así trajimos al doctor Antonio Paz, al doctor Iglesias, que eran full time traumatólogos del hospital, que ya se transformaba en part time, formaron el servicio de traumatología, y los pediatras, que eran los que le dieron vuelo un poco con el control de la niñez, bajando la tasa de mortalidad infantil, que era tremendamente alta en Neuquén, canjeando, digamos, el tarro de leche con tal de que el chico se controlara. Un canje que suena como malo, pero es correcto, es bueno, fue cambiando toda esa mortalidad y la atención en consultorio, digamos, básicamente en la materno infantil. Sí, bueno, esos full time, acérrimos que se pelearon con nosotros en el 75 con los que estaban, se transformaron en part time. Entonces formaron el servicio de pediatría. Todos los pediatras ahí, menos Mantilaro, que mantuvo su conducta, ¿verdad? Los demás formaron la unidad materno-infantil, que era el viejo Hotel La Fontana, donde ahora está el CEMIC. Ahí lo habíamos alquilado porque el contador, dueño de eso, era contador de la empresa acá. Por tanto, llegamos a un acuerdo y creamos la unidad materno-infantil. Bueno, a ver,
¿Cuánto dura un full time? ¿Cuánto dura una pertenencia? Pregunto después de 50 años, porque yo llevo ya 50 años al frente de esto, 53 ya en Neuquén, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿cuánto dura? ¿Cuánto es la pertenencia? ¿Cuánto vale la pertenencia? Y ahora estamos discutiendo lo mismo. Fíjese que en este momento, si el full time, la carrera hospitalaria, que full time, que no full time, toda esa pelea que hacemos, y inclusive en una época del sistema de salud en Neuquén, cuando el médico y la esposa médica eran pareja, le servía. Inclusive se le daba una casa, hacía un plan de vivienda en la provincia, y podían resolver. Entonces hubo una época de gran auge del médico al hospital. Pero fue una época, nunca fue persistente. Y también debo reconocer, vamos a hacer un pequeño comentario también, ¿verdad? Breve, y después vamos a ir quizás a la época donde tuvo el mayor esplendor el hospital Neuquén, que fue con el gobernador Trimarco. El gobernador Trimarco, aprovechando la guerra de Malvinas y la guerra de Chile, la presunta guerra, consiguió dinero y equipamiento por si había la guerra, así que lo aprovechó muy bien. Más la gente que había que lo quería el hospital, se armó una gran estructura y fue una época de mucho esplendor del hospital Neuquén, donde la gente iba. Cuando yo llego a las clínicas a Neuquén, a esta clínica de Tolemá, había una gran división. Hasta el funcionario lo obligaban a ir al hospital. No estaba escrito, no había una orden. Pero el funcionario era malo que fuera a una clínica, tenía que ir al hospital. Hasta que una noche resulta que, bueno, internan un familiar de un ministro y parece que no había colchón, no era bueno el colchón que le habían dado al hospital, y se le ocurre al ministro llevar el colchón. Grandes pelotes de médico en el hospital. Bueno, 2 de la mañana el paciente viene acá, entonces ya esa obligación ya cambió un poco. Esta es una anécdota, yo le llamo de jardín de infantes. Perdóname, uno cuenta esto un poco para divertirse, pero a mí me da vergüenza estas cosas, en la medicina y en el personal de salud. Quiero aclararlo muy bien, pero es para matizar. Entonces esa rivalidad público-privado desaparece un poco y comienza el crecimiento un poco de las clínicas. A todo eso, Clínica Pasteur había recién, cuando yo llegué acá a Neuquén, había recién iniciado su edificio, así que digamos era nueva, tenía su característica diferente. No se olvide que yo acá propicié la estructura hospitalaria de servicio médico. En cambio, Pasteur era la clásica clínica abierta, donde cada médico lleva a su paciente. Son dos estructuras diferentes, podemos discutir toda la vida, nadie se va a llevar los laureles, estamos, pero bueno, son estructuras diferentes. Eso es lo que ocurrió. Esto creció, ¿verdad? Y el sector público y privado siempre, a nivel directivo, había diálogo, siempre hubo diálogo. Con resquemores, con desconfianza, pero hubo. Pero a nivel de las bases, siempre fue esa antinomia público y privado, que nunca se puede trabajar en conjunto. Yo recuerdo bien, ya estamos hablando en época de Trimarco, en una reunión que tuve con el que era secretario después de salud, y que en aquella época anterior yo lo había conocido como jefe de zona de San Martín de los Andes, el doctor Antonio García, que estaban los médicos afuera y no tenían dónde internar. Y estaba el hospital que podía internar de San Martín. Yo le había propuesto, a ver, ¿por qué no trabajan a la mañana en el sector público, atienden todo lo público, y a la tarde le permiten a los médicos privados, le llamaban privados de afuera, que vayan y atiendan o puedan internar pacientes en el hospital? Esa prueba existió en el hospital de clínica en un periodo también de Buenos Aires. Después desaparece. Se podía aprovechar la infraestructura, no se creaban cosas. Bueno,
A nivel directivo estábamos de acuerdo, pero cuando llevábamos a donde había que realizarlo, nunca se pudo hacer. Entonces tenemos sectores obsoletos. Tenemos que la medicina se atiende en horario de comercio, y no es así. La enfermera no tiene horario de comercio. Tenemos que tenemos la guardia, en vez de tener un consultorio de atención permanente las 24 horas, con más médicos en determinado horario y menos médicos en otro. Todas esas cosas que se podían haber hecho, que uno las piense y todo lo demás, y no hay caso, no las hacemos. No las hacemos. Entonces, cuento esta anécdota porque, digamos, a nivel funcionario siempre hubo relación. ¿Qué puedo decir? Bueno, en el 76 se produce un golpe de Estado, cambian las autoridades de acá y las autoridades de salud, no sé con qué motivo, pero sugiriéramos que hiciéramos una evaluación de todo el sector de salud de la provincia, a ver qué había. Entonces es una evaluación sector público y privado. Se formó una comisión, yo iba por la acción de clínica, iba un médico por el hospital, iba un médico por la subsecretaría de salud, un médico por helados. Bueno, éramos 5 o 6 y los fines de semana recorríamos el lugar, sacábamos fotografías, entrevistábamos a los médicos. Yo de la entrevista de médico puedo decir, ahí lo conocí el doctor Russo, por ejemplo, en la Luminé, una nevada importante que había. Conocí a otro cirujano residente del hospital rural y tal, que estaban ahí, en Loncopué, que pobrecito estudiaba técnica quirúrgica, pero no podían operar a nadie porque no tenían quirófano ni anestesista. Las cosas del momento, ¿verdad? De Chomalal, que había estado en el hospital. Bueno, todo ese material que se juntó, que se fotografió y todo lo demás, se entregó. Yo nunca vi los resultados después. Pero digamos, los resultados que obtuvimos en general era bueno. O sea, la gente lo aceptaba y era un verdadero sacrificio estar y teníamos médicos, estaban y formados. O sea que no se reprochó nada, ¿verdad? El ministro que había después, el ministro que había era un viejo zorro de los hospitales, yo le llamo. Médico formado, el doctor Jorge. Y como la unidad estaba frente al ministerio, el ministerio estaba en la esquina de Santiago del Estero y Roca, a veces se cruzaba a ver qué pasaba. Y yo como andaba de noche a ver qué pasaba, como para estar en la dirección uno tiene que conocer todos los horarios, a veces nos encontrábamos. Me acuerdo que una vez me dice, venga, vamos. ¿A dónde vamos? Venga, acompáñame. El auto, viene el águila. Golpeó como que fuera un paciente. Siento mal, no sé, agarró la panza, todo lo demás. Y tomó el tiempo, ¿cuánto demoró en llegar el médico? Aprenda, doctor, y nos volvimos. Después lo que pasó con ese médico en Piedra del Águila no lo sé. Pero digamos, ¿qué me quería explicar? ¿Qué es lo que hacía? No era perseguir, porque no era una persecución política, no, no. Era ir al lugar a ver qué estaba pasando, que no le llevaran mal. Por supuesto era odiado como ministro, como médico, como todo, ¿no? Tengo entendido que era de acá de Fernández Oro originariamente, o de Allen, no sé. Jorge se llamaba. Anécdota de un ministro, ¿verdad? Yo no puedo decir que hubo persecución para nadie, eso. No puedo decirlo. No me dieron ningún cargo, le aviso, ¿verdad? Bueno, eso sí, el gobernador Trimarco, cuando viene y va a asumir, hace un infarto, se interna acá, porque lo ve el médico militar del comando que venía y atendía acá como cardiólogo, y por supuesto desconfiaron del estudio y vinieron 3 médicos en un avión a comprobar si estaba enfermo o no. Trimarco dijo que no, que sí, comprobaron que era un infarto, que podía estar acá, estuvo esos 7 días y armó su gabinete en la habitación 17-16 que tenemos ahora. Ahí se le había encerrado todo y armó su gabinete ahí. Pero nunca supimos quién elegía nada, ¿eh? Eso no. Digamos como anécdota,
¿verdad? De que no hubo, y todos los gobernadores han pasado por acá en algún momento. ¿Eh? O sea, que a nivel directivo, a nivel, digamos, de político, no está esa rivalidad que tuvimos, que a veces es más médica que otra cosa. Como estoy hablando de anécdotas generales. Su diálogo con Felipe Zapá. Sí. Felipe Zapá siempre me decía una cosa, Felipe. Usted va a ser mi ministro, pero nunca fui su ministro. Nadie me puede elegir como ministro. Tengo mucha independencia. Tengo mucha independencia. O sea, considero que yo le hice una definición. En la salud es un técnico. Si usted responde y cumple los objetivos, no lo tiene que cambiar. Y el político a veces pide cosas y favores en salud. Y uno no lo tiene que hacer. Para ser correcto. Y hay que ser flexible. Y a veces uno no es flexible. Ahora, todo eso lo que usted... Ahora, yo con él tuve mucho diálogo, tal es así, que en un paro médico que tuvo, él me llamó y le aviso que me llamaba a su casa también. He ido varias veces a su casa, don Felipe. Charlamos mucho. Se internó acá también cuando tuvo que internarse. Tuvimos un buen diálogo, ¿verdad? Lo cual no significa que yo estuviera de acuerdo en todas sus cosas. ¿Estamos? Creo que yo lo respeté porque fue un verdadero caudillo y él me respetó como médico. Pero punto. Pero no hubo un diálogo de política. Eso no. Todas esas descripciones que usted hace de la medicina privada, la medicina pública, los controles, digo, no son características de Neuquén ni de Argentina, son propios del trabajo de la medicina en otros países también. Es decir, no se le podrían achacar a Neuquén eso. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en países centrales también esos problemas. La autonomía del médico, la rivalidad entre lo público y lo privado. A ver, cuando uno habla Neuquén de... Neuquén lo que tuvo, a diferencia de otras provincias, un sistema público muy fuerte. Sí, yo le dije el sector público, los años que tuvo el sector público. Y después tiene una decadencia el sector público. El sector público tuvo hasta digamos, 78, 80. Y después tiene una decadencia. Pero la decadencia, ¿por qué es? Por recursos, por formación y por los profesionales del sector. Es muy difícil. Además, la salud, mantener la salud y todo lo que se pide, es muy caro. Hay que tener todos los elementos. No se olvide que la obra social, acá cuando tuvo la época de Vaca Narvaja, que quiso juntar todo el dinero, público y privado, para hacer un fondo, digamos, y administrarlo y todo lo demás, no se llegó a un acuerdo, ni con los sindicatos de las obras sociales, ni con el instituto. A ver, el instituto yo siempre digo que es el Ministerio de Salud rico de la provincia, y el de Salud Pública es el pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explique. ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, ¿por qué este país tenemos, a ver, ni tenemos la medicina europea, ni que es la inglesa, la italiana, la española, con sus características, ni tenemos la yanqui? Porque la yanqui sería un poco en esto, pero dependemos de las obras sociales. Entonces las obras sociales y el propio afiliado de la obra social le gusta ir al privado. Y cuando no tiene obra social va al hospital. Pero cuando la tiene la busca. Mucha gente no deja un trabajo porque tiene obra social. Yo me acuerdo, no sé si Fiat, si Philips, no me acuerdo, una de estas empresas, que no ganaba mucho, pero tenía una muy buena obra social. No me voy, porque estoy bien cubierto ante la enfermedad. ¿Estamos? No se olvide que cuando hay una enfermedad, todo alrededor gira de otra manera.
Es muy difícil atender al enfermo y la familia con toda la ansiedad. Porque no hay un solo enfermo, hay toda una familia ansiosa alrededor del enfermo que hay que atender. Entonces, ¿por qué fracasan? Y fracasa porque las conducciones no nos ponemos de acuerdo hacia dónde educamos a la población, para dónde vamos. No es que el hospital es mejor y la clínica es peor, no. Escúcheme, porque acá estoy con dos camas y hay hospitales que tienen una sola cama también. La atención es diferente. Y a ver, depende. Hay lugares que es diferente, hay otros lugares que no. Acá el hospital, pongo así, que tiene una muy buena atención. Sin embargo, la gente cuando tiene su obra social va afuera. La gente del instituto va afuera. Se crea una cultura. Es lo mismo que la escuela pública y privada. A ver, ¿por qué no juntamos todos los recursos y elaboramos un buen plan? Pero ojo, un buen plan es un plan de salud escrito para muchos años, no para el periodo de 4 años de gobierno. Eso no sirve. Pues yo desconfío. No sé si me... A veces lo comparo y digo, a ver, ¿usted dejaría de comprar dólares porque le hace una promesa hoy? Por ejemplo, si tiene para ahorrar. ¿Con qué ahorra? A ver, contésteme esa pregunta. Y no confío, no sé el que viene. Bueno, en salud, si nosotros tenemos una continuidad, sirve. A ver, Helados. Helados tuvo un equipo de salud brillante, ¿verdad?, en su momento. Pero también tuvo conducciones que no fueron tan brillantes, porque dependían de intereses sectoriales, llámese de políticos del INO en Buenos Aires, de la superintendencia. Entonces, todos esos factores, es lo que yo le dije al comienzo, salud y educación, perdóneme, yo tengo una idea, deben tener una continuidad de directivos o dirigentes, lo que usted quiera llamarlo, que deben cumplir una meta a largo plazo. A ver, si yo tengo 6 años de facultad de medicina y a los 3 años me cambian el plan y me ponen otro plan, no tengo nada. Yo tengo que cumplir y ver los resultados. ¿Y los resultados cuándo los vemos? Cuando pasó de una generación a otra. A ver, ¿cómo vamos a comparar el nieto con el abuelo de antes y el nieto con el abuelo de ahora? Si cambiaron las generaciones. Usted no viajaba en el avión y el de ahora vive viajando en el avión. Son cosas diferentes. Pero salud, que no... Salud no alcanza los recursos del mundo si usted quiere tener salud. ¿Y qué es salud? A ver, ¿definimos el hombre normal? ¿Lo podemos definir? Entonces, salud no es solo no enfermedad. Si no hay vivienda, ¿verdad? Porque escúcheme, Neuquén con el Chocón y el petróleo pudo hacer un aeropuerto que le ganó a Roca, perdóname. ¿Cuál fue el gran triunfo de Neuquén? Hacer un aeropuerto, hacerlo viable. Aprovechar eso. No es que sean más genio o menos genio. Entonces, estas son las cosas del bienestar. Si yo le atiendo acá a un COVID, que le doy la mejor habitación, pero se va y no tiene dónde vivir, y viven 5 o 6 en una cosa así, y no sirve. Si no tiene vivienda, si no tiene educación, si fracasamos en la educación, vamos a tener problemas de salud severo. Eso no hay vuelta que darle. Ahora, ¿esto que yo digo le da voto? No, no le da voto. Si hablamos de todas estas cosas, no le da ningún voto, no lo vota nadie. Ni yo me voto, ni mi mujer me va a votar por eso. No. ¿Se da cuenta? Son problemas y la gente no quiere escuchar problemas. Quiere que le solucionen los problemas. ¿Y entonces? ¿Entonces qué hacemos? Yo ya cumplí mi ciclo. Yo vivo, yo le digo. Yo cuando le narro algunas cosas, le digo lo que dije con Antonio García en el año 78, ¿verdad? Lo que dije cuando llegué al hospital acá, que quise hacer full time. Pero era solo. Y conmigo había otro, pero no era la decisión política. A ver, en los planes de cualquier partido político, salud tiene un pedacito que no dice nada. No dice nada.
Dígame, la carrera de... ¿Por qué hablamos de la carrera del hospital ahora, que el conflicto que está, que ate sí, ate no y todo lo demás? ¿Por qué? Porque no hay una carrera. Y la carrera no es solo cuánto voy a ganar, sino cómo voy a estar, cómo me voy a jubilar, cuál es mi carrera dentro del hospital. Eso no está. Entonces no tengo estímulo, entonces voy afuera. A veces viene el médico al hospital, yo le digo, vienen con gastritis e inanición. Y no saben que afuera van a ganar menos que adentro. Porque para tener paciente afuera hay que tener prestigio, un montón de cosas. Los viejos médicos que estaban en el hospital tenían prestigio, iban al hospital y atendían gratis el hospital y el prestigio afuera. Esa era la medicina de antes, con tasas de mortalidad enorme, con falta de control enorme. Pero hoy tenemos otro mundo. Ese médico hay que prepararlo para otra manera. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, que uno aprende... A ver, sanitarismo. Yo le voy a decir una cosa. Siempre lo dije, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Porque yo fui dirigente de acción de clínica muchos años. Yo dije, sanitarista o auditor de una obra social, que es el equivalente de un inspector para cualquier... Primero debe tener 10 años de profesión. Saber lo que es atender un paciente, lo que es la enfermedad, y después puede ser el inspector que me viene a controlar. O bien puede elaborar un plan de salud. Pero esto que yo me recibo de médico, que no vi nunca un paciente, que agarro los libritos esos, que los tengo ahí, ¿verdad?, los leo y vengo y quiero inventar un plan de salud. No, señor. Perrone, cuando vino acá, antes fue médico en Río Negro y no fue médico en Roca, fue médico en Maquinchao, en Jacobás, y afuera, conocido. En los Menucos. En los Menucos estuvo. En los Menucos, bueno. Fue médico que conocía, sabían lo que era. Si yo no, usted no estuvo en una obra, no puede hablar de una medicina en la obra. ¿Eh? No sé si me entiende. Yo me acuerdo de un ingeniero en la obra que me dijo un día por qué yo recetaba 40 gotas de paratropina y no recetaba 35. Le digo, ¿y por qué me hace esa pregunta? Porque mire, la empresa gastó 100 frascos de esto, si yo le doy 5 gotas menos me ahorro esto. Típico ingeniero pijotero que le dije, que fue a quien le elevé la renuncia al mes porque ya andamos. A ver, pero hay que estar, hay que ver. ¿Estamos? Hay que saber también si todos los medicamentos que damos sirven o no. Hay que conocer, hay que tener experiencia. Y la experiencia, a ver, los indios, de los indios viejos, no tenían jubilados paseando en la plaza, como hacemos nosotros ahí, que no hay nadie, sino que tenían el consejo anciano donde los escuchaban su experiencia. Pero mi experiencia es que no hemos podido juntar los factores. Y hablaba con Zapá, hablaba con Salvatori. Y usted como dirigente de clínica y sanatorio, ¿había también esas heterogeneidades adentro? ¿Tenían esos conflictos? En las clínicas y sanatorio, a ver, colegios médicos, clínica y sanatorio son agrupaciones para cobrar y para pedir aumento. Pero no nos reunimos nunca para crear estructura. Cuando hablamos de estructura, es charla de borracho. No. Por eso usted va a ver ahora que los colegios médicos se desintegran, las sociedades de anestesia, la sociedad de trauma. ¿Por qué? Porque no son verdaderas estructuras, ¿verdad? Ni científica ni sanitaria. Han perdido todo eso. Entonces, cuando yo estaba ahí, sí, tuve muchos años. Y era buen dirigente cuando le conseguía aumento y cobrábamos en forma. Cuando no cobraban forma, hay que hacer un paro. Y hacíamos el paro y me atendían lo mismo, me ponían los cuernos. ¿Estamos? ¿Y cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? Porque partimos del conflicto público-privado, ahora aparece una idea de los intereses que no estaba. Es un juego de intereses tremendo, ¿eh? Con reglas del juego clara. Con reglas del juego clara. Pero para eso se necesita un Estado fuerte. A ver, pero no se olvide usted que los sindicatos de pintores, los sindicatos de músicos en serio, o de compositores, o de poetas, no existen. No existen. O de actores.
Porque después son figuras que cuando sobresalen, empieza lo otro. A ver, si yo soy un excelente profesional, opero bien, no tengo mortalidad y todo lo demás, ¿por qué voy a cobrar lo mismo del otro que está aprendiendo? Esa distorsión que hacemos en los pagos, en el salario, en todas las cosas. A ver, las obras sociales, el conflicto del colegio médico. Les puedo contar el conflicto y de paso ve lo de Felipe Zapá. Bueno, cuando asume Felipe Zapá después del proceso, se había logrado que un grupito de médicos, yo estaba en el colegio médico en esa época, ¿verdad? Cobraron un diferenciado. O sea, solamente el 20% de los médicos, y siempre que hubiera uno más, podía cobrar un diferenciado. Le cobraba al paciente, si la consulta era 100 pesos, le podía cobrar 20 pesos más. Ese era el diferenciado. Pero era un grupito seleccionado, ¿verdad? Que generalmente, en esa época, o en la de ahora, también se digitaba. No se va a creer que era muy democrático. Pero bueno, se consiguieron. En general, tiene que saber que los pediatras del hospital, Kremer, Heller, y digamos, todos los que fueron jefes de los concursos del hospital, los full time famosos, más Paz y todo lo demás, fueron los que lo obtuvieron, que eran los médicos más jerarquizados por el hospital y afuera. Ellos lo obtuvieron. Cuando después viene Felipe, el colegio médico de aquella época quiere tener los médicos por antigüedad, extenderlo a más médicos. El diferenciado era solamente el 20% del total de los médicos lo podían tener, y siempre y cuando un especialista se le daba, que hubiera otro que pudiera atender sin diferenciado. Eso era el principio. ¿Cómo obtuvimos el diferenciado? Con una maniobra de poner un expediente en lugar de otro para que lo firmaran. Tampoco fue una maniobra muy lícita. Se discutió años, pero bueno, como todas las cosas, no cuento nada nuevo. Entonces viene el otro. No quiere la obra social, no quiere porque se le van los costos mayores. Entonces, Righetti, que era el contador del instituto de muchos años, durísimo en eso, no, y hacen el paro. En el paro ese, me llama Felipe Zapá y me dice, ¿cómo podemos trabar esto? Y el que hace el paro era un médico que había estado conmigo en el Chocó, no sé qué, nos conocíamos. Y mire, para destrabar esto, la única manera es que permitamos en la acción de clínica afiliar a médicos, y entonces esos médicos empiezan a atender. Bueno, que es ruptura del colegio médico. Pero la clínica también tenía un problema, porque si el médico no trabaja, la clínica no trabaja. Y si hace huelga y no trabaja, ¿cómo paga los sueldos a fin de mes? O sea, es toda una cadena. ¿Se da cuenta? Entonces ahí viene una ruptura de los médicos que se van del colegio médico. Y van a ese lugar porque atienden. Es como ahora. Ahora siempre usted va a conseguir médicos que atiendan. Porque quieren el aumento. El aumento para aquel otro, pero no todo el mundo. ¿Cuánto prestigio de tener un médico para tener 20 turnos todos los días? Mucho prestigio, ¿eh? Y si no es nada. Usted no se olvide que hoy un médico en la consulta está en un kilo de asado. Un poco más, un poco menos. ¿Está caro el asado o está baja la consulta médica? Juegue con eso, ¿eh? Juegue. Entonces, ¿cuánto cobra una enfermera para atender en la casa a un paciente cuando usted la llama? Ya lo va a ver. ¿Tiene derecho a hacer eso? Y sí, porque no hay enfermeras que van a la casa. Y los que van baratos no son enfermeros. Entonces, es el juego de la oferta y la demanda en un país que ni es comunista, ni es capitalista, no es nada. A ver, es un país que no es nada. No sé si me entienden. Porque en cuanto alguien puede surgir, de golpe, cambió su ideología. Cambió. O puede pensar diferente. Podemos administrar diferente. Si fuéramos un país que tuviéramos todos los recursos, seríamos tan capaces de repartir a todos los profesionales en la manera justa por lo que hacen. No.
¿Por qué si un cirujano me opera 30 pacientes al mes, sin mortalidad le tengo que pagar lo mismo al otro que me opera 10? Cuando vienen los full time del hospital, Lozada y compañía, cambia la cirugía de 2 o 3 cirugías por día a 10, 20 por día. Entonces, ¿por qué diferimos? ¿Por qué el horario comercio? A ver, ¿por qué tenemos 3 hospitales en el mismo horario, 3 directores de hospital en el mismo horario? Director, subdirector y adjunto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos uno cada 8 horas? ¿Por qué en la China puedo tener un turno de radiografía a las 4 de la mañana y acá a las 8 no? Ah, después de las 8 el 20% más. Y el aparato está ocioso. ¿Eh? Un aparato ocioso no sirve. Un aparato tiene que funcionar permanente. Y no tenemos por qué dar turno. ¿Por qué tenemos que hacer la espera de los turnos y sacar el turno, maldito? A ver, el comercio, el supermercado, ¿qué ha hecho? Estoy abierto a la máximo de hora para dar una oferta y que cada uno venga a la hora que quiera. Y hay menos cola, ¿verdad? Es lógico. Entonces, ¿tenemos profesionales para eso? Sí. La enfermera no está en los 3 turnos. Mañana, tarde y noche. ¿Por qué no puedo tener el médico en los 3 turnos? Ah, no, el de noche de guardia. ¿Por qué tengo que tener la administración pública del hospital, salud pública, de 8 de la mañana o de 7 a 14? Y el resto hay que esperar el otro día. ¿Por qué el expediente de mierda, de papel, tiene que esperar 2 o 3 días hábiles? Y yo tengo que tomar una resolución ya, porque usted viene y me pide y me dice, me tengo que operar. La obra social no sé qué me va a reconocer. ¿Qué hacemos? Es todos los días esto. Eso es una estructura. Entonces, eso no es ser comunista, ¿eh? Ojo, es planificar los recursos humanos. Y se abaratan los costos. Se abaratan los costos. Porque no tengo la hora extra, porque es toda una jornada habitual. Entonces, esto, ojo, yo, porque soy un adicto al trabajo, ¿verdad? Y para mí 12 horas es normal. 12 horas es normal, pero no se olvide que esas 12 horas normales para mí al trabajo, también le quito horas a otras cosas. ¿Estamos? El deporte, bueno, a mí no me interesó. Lo mismo, llegué a 80 años y no me he muerto, no he hecho los infartos. Y bueno, será genético, será... Y eso que se imagina que con 500 personas acá adentro tiene para infartarse a cada momento. No. A determinado momento uno lo toma en ciertos problemas como una diversión, ¿verdad? Porque uno ya lo ha vivido tanto que no pasa nada. Y eso es la experiencia. Y eso es lo que hay que aprovechar. Y no se hace. ¿Una síntesis final? ¿Una síntesis final? ¿Sería médico si volviera a nacer? ¿Qué responde? La pregunta que me hago. ¿Haría lo mismo que lo que hice? Yo le digo, en el mundo que veo, no haría lo mismo, porque estaría totalmente equivocado. Pero estoy muy satisfecho de lo que hice. No me quejo de lo que hice. Y de lo que hice mal me enseñó. Escúcheme, mis éxitos yo no se los conté, le conté a Neutaca. Mis éxitos es haber estado muchos años en el directorio que está en las actas, 50 años, ¿es un éxito? No. Yo considero que es un fracaso, porque no generó uno los reemplazos, no generó los ejemplos, o le sirvió a la comunidad porque es cómodo. Que es lo mismo lo que nos ocurre a veces cuando reelegimos dirigentes. Reelegimos dirigentes porque es cómodo. Sé que me van a pagar el sueldo, sé que no va a haber desocupación, sé que se va a encargar de los problemas. Entonces, en el mundo que viene, que pensamos de esa manera cómodamente, si yo volviera a nacer y hago lo mismo, fracaso. Pero podría ser otra cosa. Y sí, con la experiencia que uno tiene, es muy fácil, ¿eh? Pero ese es leer el diario el lunes, y después el resultado del partido, ¿eh? Y además, a ver, lo que no sería hincha de Racing, porque como hincha de Racing, sufrí demasiado, ¿eh? Estamos, por ejemplo, ¿verdad?
Pero bueno, pero el hincha de Racing tiene una característica muy especial. Y es fanático de ese equipo, ¿verdad? Bueno, cosa, usted me pregunta, difícil. ¿Yo puedo cambiar el mundo? No. Yo no puedo cambiar el mundo. El mundo nos va a cambiar a nosotros, porque estamos haciéndole mucho daño. Estamos haciéndole mucho daño. Thank you.